Mis queridos carnales, espero que se encuentren muy, pero muy, muy bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo videito en este, su canal preferido, su canal de confianza. El día de hoy seguimos con el armado del motor del Platina y creo que por fin el día de hoy sí vamos a terminar ya de armarlo. Bueno, de hecho, si tienen los empaques que voy a comprar en este momento, sí terminaríamos el día de hoy de armarlo, porque me faltaron los empaques del múltiple de admisión y también me faltaron los empaques del pleno y los empaques de los inyectores, que los empaques de los inyectores no es nada difícil conseguirlos. Los que sí le veo a lo mejor un poquito más difícil conseguirlos son los empaques del pleno, que ahorita los van a ver si es que los tienen. Creo que estos empaques no son nada caros, los O-rings o liguitas de los inyectores son bastante baratos, aunque existen de diferentes materiales, materiales para alta temperatura o materiales de nitrilo, que son los normalitos, los de color negro. Y los empaques del pleno creo que andan como en 120 pesos, y el empaque del múltiple de admisión, ese sí no tengo ni idea de cuánto cuesta, le calculo unos 200 pesos. Ahorita vamos a ver qué tanta suerte tengo y pues nada, vamos a conseguir los empaques y nos lanzamos con el buen Alfonso ya para que quede todo este pedo armado, aunque no creo que el día de hoy logremos hacerlo encender. Esperemos que sí, vamos a hacer chonguitos hasta con los dedos de los pies. De hecho, hoy es mucho más temprano que en el video anterior era demasiado tarde, ya eran como las 4 de la tarde cuando empezamos a armar. El día de hoy son las 11 de la mañana y es día lunes cuando estoy grabando este videito, así que ahorita nos vemos. Pues valió rifle, carnales, porque los empaques para los inyectores no los tenían, y los que pensé que no iban a tener sí los tenían. Este es el empaque del múltiple de admisión de la marca TF Victor, me costó 135 pesos, y aquí adentro vienen los empaques del pleno, que son pues unas liguillas como de silicón. Vamos a ponerlas para acá para que las vean. Son 4 liguitas iguales y esta otra que es un poco más gordita, que es la junta del cuerpo de aceleración, 185 pesos. Estas, que creo que están más caras por el material, que es silicón. Vamos ahora sí a saludar al buen Alfonso, que de hecho ya estamos aquí adentro en el taller, solamente que no tiene espacio, está hasta el culo de lleno. Me tocó hasta atrás, vean más para que se den una idea. Ahí se puede apreciar que está totalmente lleno, pero pues ni pedo, vamos a saludarlo. ¿Qué pedo, Alfonso? ¿Cómo andas, güey? Ya traje las refacciones perronas. Bueno, los empaques que faltaban, los que no conseguí fueron las ligas de los inyectores, güey. Ah, no, esa yo tengo, no te preocupes. ¿Tú tienes aquí? Sí, ah, güey, ya chingamos. Sí, porque la neta es que sí están medio pellizcadas. No me acuerdo cuál estaba toda madreada. Ah, miren, esta que se puede apreciar. Toda pachurrada, toda pellizcada, pero qué bueno que aquí mi carnal Alfonso aquí las tiene. Manejo lo que es el laboratorio, por eso tengo... Ah, ok, sí, porque aquí mi carnal Alfonso tiene también el laboratorio para inyectores y todo eso, que sería bueno también darles una pasadita por el laboratorio, esos inyectores, pasamos, ¿no? Ahorita les damos. Y ahorita, ¿qué está haciendo Alfonso? Ahorita ya estoy poniendo lo que es el perno, aquí en el árbol para que poder sujetar la polea. Aún nos falta poner los busitos, los balancines, pero pues eso es rápido. Alfonso ya le está poniendo las poleas ahorita a los árboles de levas, y también, ¿qué vamos a hacer hoy? Poner múltiple de admisión, el empaque que traje, ponerle el riel de los inyectores. Pues bueno, carnales, vamos a dejar ya de hablar y vamos a ponernos manos a la obra, a chambear ya de una vez.
Bueno, carnales, pues ya llevamos algo de avance, ya le pusimos el múltiple de admisión, también con el empaque, ya pusimos toda la tornillería, estos otros dos tornillos o pernos, no sé cómo les llamen, que exactamente aquí va la otra pieza de aluminio que protege los inyectores, que también ya los tenemos por acá. Los inyectores los quitamos porque les comenté que los íbamos a lavar en el laboratorio, ya por ahí Alfonso lo tiene preparado. Y también ya le pusimos los balancines, que son estas piececitas. Ya le pusimos los buzos, que son estos otros pequeñitos aquí arriba. Ya previamente están descargados para que no haya bronca. Y también ya pusimos esta otra pieza que fija la bomba de la dirección al múltiple de admisión. Y creo que es todo el avance que llevamos. Ahorita Alfonso ya por acá le está poniendo la grasita lubricante para el primer arranque, ¿no? ¿Cómo se llama esa grasa, Alfonso? Esto se llama lubriplate o grasa para ensamblaje de motor. Ese se pone, por ejemplo, aquí donde van los muñones o las chumaceras, para que en el primer arranque pues tenga lo que es lubricación. Aquí en estos, en esta parte voy a limpiarlos un poquito. Estos que están aquí son orificios de lubricación. Por aquí es donde sale el aceite cuando ya va dando el motor vuelta. Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es, por esta parte de aquí, agarramos lo que es la aceitera y los vamos a llenar. Eso es para que la lubricación ya esté todo lleno el árbol por dentro y cuando arranque pueda tener la lubricación correspondiente en lo que espera que la bomba haga toda la circulación del aceite por el motor. Por ejemplo, aquí ya se nos tira de este lado, significa que ya llenó todo lo que es el tren por dentro. Sí, toda la parte interna del árbol de levas está lubricada o llena de aceite, ¿no? Exactamente, y es lo mismo que es con esto. Vamos a volver a hacer lo mismo. Llenamos. Y aquí ya está saliendo, significa que todo esto ya está totalmente lleno de aceite. Recordándoles que ese es el árbol de escape y esa es la admisión. Las dos líneas separadas es el de escape y las dos líneas juntas es el de admisión. Entonces ahorita ya nada más vamos a ponerlos aquí, le vamos a poner su retén en esta parte y ya quedaría así sentado. Y una vez que ya está armado, vamos a poner lo que es su tapa y la torqueamos completamente. Ok, también otra cosa que no les mencioné es que por acá tenemos los retenes, que son los retenes ciegos o retenes de tipo tapa que le llaman también, que son exactamente los que van de este lado. Ese va ahí y el otro más pequeñito va de este lado. Una vez que ya se haya puesto en tiempo todo el motor y todo eso, pues, bueno, de hecho estos ya casi son al último, prácticamente al último, nada más para sellar ahí. Pero todos quería comentarles porque esto no se los había enseñado. Me costaron 70 pesos el parecito, bastante baratos. Y pues nada, carnales, vamos a poner los inyectores en el laboratorio, que se trabaje ahí todo solo, que se limpien solitos, para pasar a comerciales, porque ya tenemos por allá también las pizzas, ya están todas listas esperándonos. ¿Ya hace hambre, no, Alfonso? Ya hace bastante hambre. La neta sí ya. Que vamos a hacer el día de hoy, lamentablemente no puedo quedarme más tarde el día de hoy. Hoy sí les quedé mal, son aproximadamente las 7 y media ya de la tarde. Tengo un compromiso, por eso es que no le pudimos avanzar más. Pero la neta es que ya prácticamente está armado. Dentro de lo que hicimos y de lo que vieron en el video fue ponerle ya los inyectores, lavar los inyectores en el laboratorio. No es ¿cómo se llama la otra técnica que utilizan? Con boya, que normalmente pues, no sirve y no se lo recomiendo, la neta. ¿Tú lo recomiendas, Alonso? No. La neta es que no, esa madre nomás lo que hace es taponear más los inyectores. No hay como cambiarle los microfiltros y lavarlos en laboratorio. Como pueden ver también el cableado ya está todo acomodado. Obviamente aquí falta insertar bujías y las bobinas. Instalamos árboles de levas, pusimos la tapa, ya está torqueado todo. Ya tiene los buzos, ya tiene los balancines. ¿Qué
más, Alfonso? Ya tenemos lo que es su polea loca, la polea tensora, bomba de agua, polea del damper. Prácticamente estamos en las últimas. Quédense al final del video porque van a ver unas escenas eliminadas de mi buen Alfonso que se había comprometido a que hoy arrancaba. Que bueno, no es su culpa, si hubiera arrancado, pero lamentablemente yo me tengo que ir. En el video anterior nos quedamos hasta las 9 de la noche. Sí, nos quedamos tarde la vez Entonces, pasada. Hoy nos hubiéramos podido quedar también hasta las 9, 10 de la noche y que arrancara. Pero vimos mejor hacerlo en otro video, explicarles lo del tiempo y también hacerlo nosotros con tiempo. Explicárselo de que sea digerible para cualquier persona que pueda estar viendo este video, las marcas que deben de seguir para que no les vaya a quedar mal y prácticamente es muy sencillo, nomás hay que tener la herramienta adecuada. Así que no se pierdan el siguiente video porque el siguiente video va a ser el definitivo. Ya, ¿prende o prende? Alfonso, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Nuevamente aquí estamos a sus órdenes. Ahí va a aparecer en el recuadrito lo que son las redes sociales, el número telefónico. Estamos aquí en Río Blanco 223, aquí en León, Guanajuato. Ánimo, Alfonso. Estamos viendo, güey. Déjame despido de toda la banda, carnal. Cuídate. Vámonos ya vámonos, güey. Ya déjenlo. Ya estuvo a cenar. Porque hoy arranca ese platina. ¿Cómo estás, carnal? Ya lo estoy escuchando. Dice Alfonso que hoy va a arrancar el platina, que aún nos falta un buen de chamba. Del 1 al 10, ¿qué tan seguro estás que va a arrancar el día de hoy? Un 11. Un 11, ok. Chale, porque siempre se me cae algo, cabrón.